Este es un canal golpista, señores. Reconózcanlo, Televicentro, canales 3, 7 y 5 de Honduras, canal golpista. Las calles de la Embajada de Brasil están militarizadas completamente. Desalojaron en la madrugada a más de 2.000 manifestantes que estaban resguardando la Embajada de Brasil, protegiendo al presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales. Los desalojaron violentamente con las gases lacrimógenos y con una parabólica que emitió un sonido estridente. Toda la gente la llevaron al estadio Chochi Sosa de la Vía Olímpica y la están torturando, niños, mujeres, ancianos, hombres, adolescentes, todos están siendo torturados. Ya hay 3 muertos y hay varios desaparecidos. Esta es la verdad en Honduras. Solo los medios golpistas son permitidos en esas calles. El resto de medios independientes están siendo capturados y clausurados. Ya fue clausurado Radio Globo, Cholosat Sur. Radio 1 está rodeado por policías en San Pedro Sula y están amenazados para ser clausurados. Radio Progreso también es otro de los amenazados para ser clausurados. De operaciones policiales que se desarrollan en diferentes lugares de la ciudad capital, pero queremos explicar que no hay allanamientos ni